Cheers, Persona del Año of the Latin Recording Academy. Recibirte tus manos, mi querido John. John's my friend. Old friend. John, you're the best. You're the best. Eres una leyenda de la música, una leyenda del rock. Yo, que sigo siendo un niño de Santa Marta, que sigo siendo un joven de Bogotá, que sigo siendo... También nacido en esta ciudad de Miami. Y que soy de un país que es Colombia, que es un cruce de caminos musicales. Que ha encontrado su rock and roll a partir de nuestras raíces. Así que estés esta noche entregándome este premio. Significa que la música no tiene fronteras. Significa que los ritmos y los géneros son como los árboles. Cuando uno ve la campiña, que los árboles parecen, aparentemente no están conectados. Y si bajamos a la tierra, vemos que las raíces están conectadas, estamos conectados todos en las raíces, a pesar de nuestras diferencias y los muros que a veces impone la industria. Así como la Academia hoy sabiamente ha creado este espacio para celebrar y permitirnos vivir unidos en la diversidad, gracias infinitas a la Academia por hacernos vivir a mí, a mi provincia, a mis músicos que he trabajado todos estos años y a quien admiro profundamente. Quiero dar las gracias a todos los artistas que nos han hecho vibrar con la música, que nos inspiraron, aquellos que están todavía aquí, que los veo por aquí, aquellos que ya no están con nosotros. Quiero agradecerle a mis papás porque me regalaron la música, me contagiaron de la magia de la provincia. Para honrarla con el nombre de mi banda, gracias a mi manager, a Walter, gracias... Bueno, a mi herencia española, quiero dar las gracias a mi gente, a mi manager, a mi esposa Claudia, al presidente de mi compañía, Walter Coma, Sony, mi familia Sony, en todas partes del mundo, muchas gracias. A mi esposa Claudia, que ella se merece esto más que yo. Lo ha soñado y lo ha luchado más que yo. Familia, mis hijos que están aquí, que por fin los veo juntos. Y a nuestro público, para quienes estamos aquí, que haya viento, marea, lluvia, están en nuestros conciertos, no nos olviden, así que gracias. Esto es para mi país, Colombia, porque sigo creyendo que en la música están las ideas para poder vivir unidos en la diversidad. Muchas gracias, Miami. Gracias, Anillo. Gracias, Gloria. Gracias por abrirnos las puertas a todos los hispanos cantantes. Los quiero.